Qué lindo poder encontrarnos de nuevo en el programa LG. La verdad que cada vez que venimos a encontrarnos con ustedes nos da una alegría y poder compartir este programa de la Gaceta Cristiana donde estamos llegando a los hogares de muchos lugares. Por eso queremos preparar siempre un programa especial. Hoy es un día hermoso, pero a su vez tenemos algo especial para ustedes. Y mientras el señor director va pasando los títulos, nos ponemos a preparar todo lo que tenemos en el día de hoy para ustedes. Abre las puertas para mí, el lugar que tienes para mí. Llévame hasta el centro de tu corazón. Una vez una persona que tenía el oficio como remisero, pero era un remisero muy especial, ya que trasladaba personas de La Boca hasta la isla Maciel en una canoa. Este hombre, todos los días, fiel a su trabajo, llevaba a los obreros, a los operarios, a diferentes trabajos en la isla Maciel, hasta que un día se encontró con un personaje muy especial que le marcó su vida. Este hombre, fiel a su trabajo, empezó a cargar a un hombre que era una persona importante, conocía toda la zona de Buenos Aires y un poco también agrandado empezó a insinuarle que su círculo de intimidad era muy cerrado, entonces le decía en forma casi en broma e irónica, usted, aparte de remar y trasladar a la gente como remis en la canoa, ¿conoce Buenos Aires, conoce la calle Corrientes, conoce las canchas más importantes de nuestra ciudad? Y él me dijo, no, la verdad que no tengo otra cosa que trabajar en esto y después ir a mi casa. Y él le decía en forma así, sonriente, pero con esa risa burlona, bueno, usted se perdió parte de su vida. Se quedó pensando y siguió remando, entonces le decía, y seguramente que no conoce el Teatro Colón, no conoce las plazas de Buenos Aires, no conoce el obelisco, usted siempre en la rutina de llevar gente desde La Boca hasta la isla Maciel. El hombre se remaba y en un momento dice, usted perdió gran parte de su vida si sigue así. Y todos los días lo llevaba y siempre con una novedad que hasta lo hostigaba un poco, ¿no? Le decía, pero usted se está perdiendo su vida porque no está aprovechando, aparte de trabajar, lo que es Buenos Aires. En ese momento pasa un barco grande, produce una oleada y se empezó a mover el bote y un poquito de agua entró en el bote. Entonces el que estaba remando lo mira y dice, ¿y usted sabe nadar, señor? Y se quedó pensando, dice, bueno, usted va a perder la otra parte de su vida. Con esto que quiero decir, que a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo, pero siempre hay una parte de nuestra vida que desconocemos. Y esto es lo importante del saber y del compartir, que podemos enriquecernos con el conocimiento de otros. Por eso está nuestro programa, la Gaceta LG, para aprender del otro, para saber que Dios siempre tiene personas y momentos donde enseñarnos esa parte de nuestra vida que nosotros desconocemos. Bienvenido a nuestro programa.